Mueblos. La bañera vieja. Oh, sí, era aquí. Hay bebidas. Es eso, ¿verdad? Vale, sí. Vale. Cemento.
En el modo construcción, escoge mejoras, pulsa materiales de construcción nivel 1. Ah. Putos. Hola. Puto. Sí. Ah, sí, pues adiós. ¿No? ¿No, güey? El paso, sí, bueno. El paso número uno es admitirlo. Ya, pero pues si lo admites, yo no quiero relacionarme con putos. Eso es mentira. Tú calla. ¡Ah! Ahora vuelvo, voy a hacer una cosa. Vale. Tengo que hacer un tapete retro putos. Bordado. ¿Dónde es? ¿Aquí? No. Tapete retrobordado. Tapete retro bordado. ¿Qué coño es un tapete? ¿Qué coño es un tapete? Bueno, pues ya tengo a un chaval que quiere meterse, creo. ¡Esa es! Le he dicho que tiene que subir un poquito de nivel porque el chaval es nivel 3, pero... Vale. Me ha dicho... Es ese chaval. Me ha dicho, vale, espera, dame tiempo yo, vale. A ver, dale tiempo, quiero decir. Hoy ya lo tiene, ¿eh? Sí, ya básicamente, pero... Déjale. El pobre en plan, chale, güey. Dame un poquito de tiempo, güey. Al menos nivel 20, por lo menos. Sí, es que la cosa es que por cómo están los bonus ahora, llega a nivel 20 en nada. Tengo felpudo, que por lo que sea en Latinoamérica se llama tapete. Ah, sí, lo más normal. ¿Tú también lo llamas tapete? No, yo llamo felpudo. Ah. Hostia, Diego. Ah, no, 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 no es un felpudo, es... Dale, güey. ¿Qué es? ¿Drogadicto de niño? ¿Es una alfombra? Que la foto se ve chiquito y parecía un felpudo. Pongo alfombra aquí mismo, ¿sabes? En plan... Ah, drogadicción. La cortina... A ver, ¿dónde pongo la cortina? Espérate. La cortina me cuadra perfectamente... ponerla aquí y las linternas aquí y una estatuita de Venus en la habitación de invitados. Vale. Una mesita de noche, hombre, pues una mesita de noche, ya que estamos, se lo pongo al lado de la cama de invitados. Y otro sofá. ¿Dónde pongo otro sofá? Eh...
necesaria, güey. Lo pongo aquí para que se miren, para que se miren muy intensamente. Perfecto. ¿Cuántos puntos tiene mi vivienda? Mi calificación de vivienda es de 52.000. Es que es preciosa. Es, o sea, Eloy, ¿quieres que te comparta pantalla para ver el esperpento que estoy haciendo? Dale, a ver. Mira, espérate. Avisa cuando estás dentro. ¿Estás? Vale. A ver, bajamos por aquí. En esa escalera. Tengo... Esto que no sé qué coño es, pero ahí está. Ah, bueno. Vale, entramos por aquí. No vemos nada al lado, excepto que ahora tengo una luz y una sombra. Ah, bueno. Vale, güey. Pues tengo el cuadrito bonito. Y aquí dentro, en verdad, ya está. Tengo una máquina de colel. Totalmente aleatoria. Ah, bueno. Mi zona de almacenamiento. Colocadísimo. Sí, ¿no? Técnicamente está colocado. Sí, vale, güey. Sí. Venimos por aquí. Tenemos una cortina. Hace su trabajo. Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿Ves? Y tenemos aquí el baño. No se puede pasar el baño. Tenemos aquí el baño. Tienes una bañera, loños. Y una bañera nomás. Es que esto era parte de una misión. Pero ya que la tengo, pues ya la dejo, ¿no? Ahí, perfecto. Para que no moleste. Tengo una lavadora. ¿Qué más tengo? Ah, sí, tú no has visto la mitad. Te presento la zona chill out. Llena de CP. Sí, porque es una zona chill out. Te presento esto. No, nunca. Vas a surfear entre las plantas. No, nunca he surfeado. Pero ahí está. Creo que necesitas agua, llámame loco. Ah, por cierto, ahora te explico, pero ya sé para qué sirve eso. ¿Para qué? Ah, vale. ¿Quieres que te enseñe la habitación de invitados? Ya verás. Aquí está. Sí, pues mucha comodidad tienen, ¿eh? Mira, güey, dos camitas. Chale, mucha comodidad tienen, güey. ¿Para que guarden sus cosas? Te has pasado de comodidad, güey. Dos sofáses. Una de estas de Venus. Oye, güey. Tú te sientas y hablas pacíficamente con la persona que está delante. Claro, claro. O le escupes también. Sí, lo que antes pase. Le escupes y luego tienes la cama cerca. Claro, güey. Oye, güey, dale un momento a Viaje de Leyenda. ¿Eh? Dale un momentito a Viaje de Leyenda. Dale depósito de suministros. Dale, güey. Vale, gracias. ¿Contento? Un arma. Sí, güey. Pero yo estoy usando la AK. Ya, pero para que la tenga, güey. Ya, güey. Pero yo estoy usando la AK. Bueno. Ya, güey, pero me ponía derecho. Mira, dale a la tienda, por favor. Que creo que no lo has hecho todavía. Eso. ¿El qué? Dale a suministros. ¿Qué pasa aquí? Dale a soltar uno que es gratis. Ah, güey. ¿Qué? Aquí te pueden tocar cosas. Mira, perfecto. Más mierda. Ahora, en los tres cofres de abajo, igual. Ah, vale. Calde, güey. Aquí te puedo tocar un coche. Chale. Y el de abajo, igual. Chale, güey. Claro, güey, diariamente sale eso, güey. ¿Ah? En buen precio no sé qué tienes. ¿Cómo que bueno? Ah. En buen precio. No sé qué tienes para recoger la gratis. Si es que hay algo gratis. No, va, a ver, se llama buen precio, así que sé. ¿Y en vivienda, güey? Pues cosas así. ¿Una maceta, qué, güey? No, bueno, pues... Pues eso es todos los días, güey. Es que ahora tengo más mierda, con lo cual...
Voy a poner más mierda. Ahora tienes pintura para el techo, güey. A ver, coloco esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Nada tétrico, ¿vale? Nada tétrico. Perfecto. Nadie sospechará nada. No. Pues estoy haciendo todo lo posible porque mi casa sea. Sea. Yo tenía un problema. ¿Cuál? Utilicé una tarjeta de belleza. ¿Cómo? Y me quité el color. Y me quité el color de moladito del pelo sin querer. Una tarjeta de belleza. Belleza. Ah. Chale, güey. Me quedé sin mi pelito molado, pero ahora tengo coleta, güey. Vaya, ¿ves? Este césped va con. Con la zona chill out. No puedo quitarlo. Está con la zona chill out. Ah, bueno, sí, también tengo un taburete aquí. Puesto del revés. Para los que estén castigados. ¿Sabes? Pues ¿sabes para qué es esto? ¿Para qué? ¿Ves que pone agregar agua? Sí. Pues no es para agregar agua aquí. Eso es para tu botella. Es para... Si tú bebes... ¿Vale? Dale, güey. No se ha vaciado, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que se ha vaciado un poco. Pues tú vienes de aquí y lo que haces es rellenarla de agua. Ajá. O sea, es en verdad es súper útil. Porque... Sí. O sea, pues, literalmente estoy por quitarlo esto de aquí, meterlo al baño. ¿Sabes? Meterlo aquí, en una esquina o algo. Y poner aquí la cinta de correr. Entonces todos los días voy a correr, me ducho, cago, lavo la ropa y relleno botella y me voy.